Aten Capital les canta las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes, estamos en este programa de Aten Capital les canta las 40 XL. Hoy estamos con la compañera Priscila Otón Araneda. ¿Cómo andás, Pri? Hola, Angie, ¿cómo estás? Yo muy bien. Bueno, estamos en un fin de año removido, con gobierno nuevo a nivel provincial, a nivel nacional, y lo primero que te queríamos preguntar es qué ves vos de esta asunción y además las medidas que han anunciado. Mira, la verdad es que habiendo prestado mucha atención a los discursos y a estas asunciones, me parece que el gobierno provincial, que se las da de nueva cosa, ¿no? Porque por fin sale el MPN formalmente del gobierno de la provincia, no tiene nada que envidiarle a la agenda de Milei. De hecho, creo que han sido precursores de algunas medidas. Hoy hay una fila kilométrica en desarrollo social de trabajadores y trabajadoras que están teniendo que llenar una declaración jurada para verificar si efectivamente trabajan, si están en planta, qué horario cumplen, en dónde cumplen sus funciones, al pleno sol, y esto es para, bueno, llevar adelante una de las primeras medidas que dijeron tanto Figueroa como Milei, que es, bueno, empleado que no trabaja, según ellos, quedaría afuera. Las personas que no son de bien, ¿no?, al decir de Milei. Esto genera, por supuesto, muchísima preocupación, que creo que es una sensación bastante generalizada, al margen de que hay que asumir que hay un sector de la gente que, de alguna manera, yo creo que por una cuestión mágica y muy molesta respecto de lo que nos había venido gobernando hasta este momento, particularmente todas las variantes del PJ, están muy cansadas de ver cómo el dinero que se genera en el país se lo fuga, se lo va en el Fondo Monetario, en corrupción, y en no solucionar los problemas de fondo, porque los planes sociales no son una solución de fondo para todos aquellos trabajadores que hoy no tienen una entrada estable, ¿no? Bueno, nosotros usamos una frase de la Comisión Directiva de Aten Capital, decimos que Milei es un poco hijo del peronismo, ¿no? Ellos mismos lo crearon. Sí, yo creo que las autocríticas están llegando muy de a poquito, muy para abajo, quizás desde los sectores más honestos, pero que hace falta realmente hacer una autocrítica, porque un monstruo como este no llega, no nace de un repollo, o sea, no tanto los medios previos a la asunción mostrando videos bizarros incluso del paso por Milei por algunos canales de noticias desde hace 5 años atrás, no más que eso. Entonces tiene que tener alguna explicación lógica qué es lo que hace que este personaje ultraderechista, que no mintió nunca respecto de las medidas que iba a tomar, tuviese este grado de confianza de una parte importante de la clase trabajadora argentina. Bien, ahora Priscila, le contamos a la audiencia que estamos con Priscila Otón Araneda, que es miembro de la Comisión Directiva de Aten Capital y además ocupa una banca en el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. Nos están escuchando en el resto de la provincia y bueno, está esta preocupación de qué hacemos frente a las medidas, como decís, un gobierno que anuncia ajuste, motosierra, y nosotros estamos planteando una alternativa como Comisión Directiva de Aten Capital. ¿Querés contar un poco? Sí, yo creo que una de las cosas que hemos hecho relativamente bien como conducción es mantener siempre el estado de movilización, ¿no?, ante determinadas situaciones. Y han sido claros los dos gobiernos en sus asunciones respecto del sistema educativo, respecto de los recortes, más allá de los anuncios de la construcción de escuelas y demás. La verdad que en 60 años siguen faltando escuelas y demás. Ante esto, ante la falta de cobros, de partidas, que es un escándalo, que en este cambio de gestión y en esta supuesta transición ordenada las escuelas se hayan quedado sin sus partidas para refrigerio y limpieza en este mes de diciembre, que según el calendario escolar
No, implica que estemos en las escuelas hasta el 22 de diciembre, ¿no? Y sin poder brindarle a los chicos ni una taza de mate cocido ni un pan solo, que muchas veces es lo que se hace. Quizás la audiencia no sabe, pero muchos equipos directivos se endeudaron para poder comprar el pan, la lavandina. Sí, yo creo que son cosas que la gente común no se entera, porque tampoco es que a las directoras o a las docentes nos gusta estar contando, ¿no? Pero efectivamente, ante la posibilidad de que llegue en algún momento la partida que está prometida y comprometida con las escuelas, las directoras, al quedarse sin dinero y al quedarse sin el mate cocido y sin el pan, gastan de su propio sueldo esperando que se concrete la partida. Entonces hoy hay muchas compañeras que efectivamente se han endeudado. Y ante esto, nosotros pensamos en hacer una convocatoria para esta mañana, porque nos parece que hay que plantar bandera, además, que es muy importante, así como participamos el otro día de la Marcha de la Resistencia, acompañando a las madres, levantando la bandera de la defensa de los derechos humanos, y creo que también levantando la bandera de ni un paso atrás ni para tomar impulso, ¿no? Y en este sentido, bueno, defender todas nuestras conquistas y todos nuestros derechos, que son también la de nuestras familias y la de los estudiantes. Bueno, y para esa actividad convocamos a una multisectorial, porque entendemos que la cuestión de la unidad es fundamental. Y hubo varias organizaciones que participaron. Priscila, y en el marco del ajuste que es un ajuste que no es nuevo, por supuesto ahora se profundiza, pero venimos sufriendo hace mucho tiempo, hay un punto que son las tarifas y que vamos a tocar en el próximo bloque. Dale, sí, hoy hay noticias a nivel nacional que impactan de lleno y que creo que nos permiten hoy desde este programa pensar al revés el tema de los tarifazos y la quita de subsidios. Bien, bueno, seguimos un ratito entonces si quieren escuchar sobre las tarifas con Priscila. Estamos en calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Búscanos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. Sábado 16 de diciembre, 22 horas en el Teatro de Deriva con entrada a la gorra, invitamos a ver la obra del compañero César Aracaki, Tintorero. En una Argentina de Milei que se prepara para el ajuste, no podemos permitir a los presos por luchar. Aten Capital en Lucha. ¿Sabías que tenemos Telegram? Búscanos como Aten Capital en Lucha y suscríbete a nuestro boletín. Seguimos en este programa de Aten Capital, estamos con Priscila Otón y la compañera nos está contando, estuvimos charlando sobre la situación política, la asunción de los dos gobiernos, y Priscila, te queríamos preguntar particularmente sobre una lucha que vos estás encabezando. Bueno, es una lucha popular, pero vos te la pusiste al hombro, que tiene que ver con las tarifas. Le contamos a los compañeros y compañeras de las ciudades que no son de Neuquén Capital, que tienen otro servicio de luz y de energía, pero que de todas maneras van a ser afectados porque esto es una política nacional, que hay un aumento que quieren imponer la cooperativa Calf y que se ha generado todo un movimiento alrededor de eso. Y yo te quería pedir primero que cuentes de qué se trata, porque no sé si toda la población está informada. Sí, es una ordenanza que se votó por mayoría. Bien. Tiene los 12 votos que hacía falta para ser aprobada hace una semana y unos días. Esta ordenanza ingresó por la ventana al Consejo Deliberante, es decir, no tuvo el caminito, el recorrido que tiene una ordenanza normalmente, por mesa de entrada, entra al recinto, a una sesión, va a una comisión, se discute, se debate, se hace un despacho, se firma, vuelve al recinto y se aprueba. Bueno, nada de eso sucedió, tuvo 4 días. Cuando vos decís 12, ¿quiénes son los que lo votaron? El MPN, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria. Ajá. Y ahí tenían los 12 votos. Ajá. Sí, una cosa que luego se confirmó, digamos, que era parte de un acuerdo, tuvo su correlato en la legislatura, pero además creo que quedaron absolutamente claros por la tarde, luego de la sesión del Consejo Deliberante, que habían manos levantadas que implicaban asegurarse algún cargo en el nuevo gobierno del Rolo Figueroa, como por ejemplo el de Ana Servidio, que realmente era absolutamente innecesario. Evidentemente ya quería quedarse con el COPADE.
Ajá, o sea que votó a favor de este aumento y le dieron un cargo. Así es, y como ella varios, ¿no? Pero me parece a mí que ese es el que más vale la pena señalar al menos en términos de que Unión por la Patria de vez en cuando intenta, por lo menos desde su narrativa, ponerse del lado de los trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Y esto lisa y llanamente significa un afano al bolsillo de los vecinos y vecinas. Bueno, y esta ordenanza tiene tres cosas que son tremendas y que implican este tarifazo. La primera es que quieren que los vecinos y vecinas paguemos una deuda que adquirió Calf con Camesa entre el año 2019 y 2021 por una discordia política entre el entonces intendente de la ciudad, el Pechi Quiroga, sí. Y las autoridades de Calf del MPN. No hubo acuerdo, el aumento de tarifas en su momento no se aplicó, se generó una deuda y ahora no solo que pretenden hacérnoslo pagar durante 8 años, ¿sí? Es una deuda de 96 cuotas, que cada 6 meses se va a ir ajustando según Camesa ajuste los intereses a Calf. Perdón, porque durante ese tiempo la gente pagó la luz. Por supuesto, por eso decimos que es una deuda que nosotros, sí. Ni ninguno de los que está viendo el programa contrajo, porque todos pagamos nuestras boletas. Parte del acuerdo que hay hoy entre la cooperativa y el municipio es que la cooperativa da de baja, por decirlo de una manera que se entienda, un juicio que había iniciado el municipio por no haber autorizado en su momento el aumento en la tarifa. El otro punto que es tremendo porque ataca de manera directa no solo el bolsillo, sino además un derecho vital para la vida como es el agua, es que implica que exista un acuerdo, o se promueve un acuerdo entre el EPAS y Calf para incorporar a la boleta de luz la boleta de agua. Esto es tremendo porque incluso al decir de las propias autoridades del EPAS, lo que planteaban es, tenemos un problema de recaudación, la gente en Neuquén no paga el agua. Y no paga el agua porque saben que no les podemos cortar el servicio porque es un derecho humano. Vos fijate, o sea, una cosa, todo el mundo va y pelea fácilmente que no los pueden privar sin agua, no los pueden privar del agua, que es un derecho humano vital para la existencia de las personas y de todos los seres vivos. O sea que primero un aumento y ahí incorporan la del EPAS. Así primero una deuda. Sí. Y luego bien. Lo del EPAS. ¿Y la tercera? Y la tercera es una cosa inédita. O sea, si faltaba algo, era algo que fuese inédito en una factura de luz, que es que nos plantean el pago de un impuesto municipal por adelantado para una obra que no tiene fecha de inicio, que es el traslado del basurero que está ahora en la meseta, que está muy cerca, claro. O está actualmente rodeado por familias de los loteos sociales. No tiene fecha de inicio la obra del CAN, así se llamaría en la boleta, Complejo Ambiental Neuquén. No tiene monto en la ordenanza y además no dice por cuánto tiempo nos lo van a cobrar. O sea, una cosa de recaudación para las arcas. Yo creo que lo más parecido a los piratas, pero de manera legal, que hizo el gobierno del MPN y el gobierno municipal para con los vecinos y vecinas. ¿Eso ya está aprobado? ¿Y cuándo se empezaría a aplicar? Mira, esto está aprobado, hoy nos dieron el número de ordenanza, pero la única pelea que se pierde es la que se abandona. Uh-huh. Así que contarles a quienes nos están escuchando que bueno, hoy a la mañana convocamos junto con la multisectorial a una movilización al municipio exigiéndole al intendente Gaido que vete la ordenanza. Pero además presentamos, esperamos que se trate mañana jueves, un proyecto de ordenanza para la derogación, aunque todavía no entró en vigencia, de esta ordenanza. Y además vamos a presentar el lunes un recurso de amparo colectivo patrocinado por Gise Moreira, que tiene ya miles de firmas. También les queremos contar que se han juntado miles y miles, pero miles y miles y miles de firmas, de notas particulares que ha llevado los vecinos y vecinas al Consejo Deliberante. Es decir, hay un revuelo y una autoorganización en los barrios que yo por lo menos hacía muchísimos años que no veía.
Y que está buenísimo, porque evidentemente la gente en Neuquén tiene conciencia de lucha y tiene memoria, que es algo que parece que con la asunción de Milei se ha puesto en cuestionamiento, ¿no? Esto de que pero los pobres no tienen memoria, la gente no se acuerda. No, yo creo que sí hay memoria, que lo de Milei se explica por otros canales que creo un poco ya charlamos, pero que hay memoria de lucha y hay memoria de organización. Eso es todo lo que contás, está muy bueno. Le contamos a la audiencia, estamos hablando del aumento, porque es un aumento feroz en la boleta de luz y ahora incorporan la de agua. Así es. De la cooperativa Calf, y también pensando un poco con el debate en relación a Milei y las privatizaciones, quizás estaría, te pido que le cuentes a la audiencia, porque estuvimos averiguando un poco, y Camesa, bueno, es una empresa privada, porque estamos hablando de las privatizaciones de los 90, todo, privatizaron todo, el Chocón es privado, o sea, todo lo que produce energía, no solamente la energía, sino su transporte, su distribución, y las cooperativas que quedaron, que alrededor había, no sé, alrededor de 600, no sé cuántas quedarán ahora en el país, que son muy pocas, quedaron también entrampadas en eso, en comprarle a un privado la energía, y eso, o sea, es una deuda a un privado que se enriqueció también con lo del Estado, porque no es que invirtieron, o sea, de hecho hay una crisis energética tremenda a nivel nacional, porque hay cortes de luz, la gente pierde mercadería. Entonces, en ese marco, bueno, te quería pedir tu opinión sobre las privatizaciones y cuál sería la salida, por supuesto, en primer lugar, parar el aumento, frenarlo. Así es. Pero bueno, ¿cómo seguimos un poco con esto? Mira, yo aprovecho esta parte que vos me planteás para decir esto primero. Hoy están anunciando la quita de subsidios, ¿no? Y entonces absolutamente todos los medios de comunicación están planteando en cuánto se van a incrementar los costos del pasaje en el colectivo, la boleta de la luz, el gas, el agua, todo. Sí. Ahora, no hay un solo medio de comunicación que esté planteando que en realidad los subsidios lo que hicieron siempre fue garantizar la tasa de ganancia de las empresas. Así es. No es que nos aliviaban, o sea, no es que hubo un gobierno realmente nacional y popular que pensó en defender el bolsillo del trabajador y de la trabajadora. En lo que pensaron siempre fue en que las empresas ganen exactamente lo mismo a costa nuestra, y no en pensar siquiera que ganen un poquito menos. No estoy diciendo que quiebren, que tengan que cerrar, ni siquiera estoy hablando de expropiación, estoy diciendo de que bajen un poco su tasa de ganancia. Eso a mí me parece muy importante. Y por supuesto que para nosotros la salida de fondo tiene que ser la estatización. O sea, está comprobado, bueno, hoy va a haber toda una discusión, está habiendo, ¿no?, una discusión respecto de esto. Ya sabemos lo que pasó con Menem. La juventud no debe tener mucho registro de esto, salvo los que tuvieron algún papá hipefiano, o alguna mamá que perdió su trabajo. Pero realmente hoy no quedan joyas de la abuela para vender ni para privatizar. Pero lo que queda, está claro que Milei va por ese camino. Para nosotros la salida de fondo tiene que ser la estatización, porque la única manera de poder garantizar tarifas populares, tarifas sociales, tienen que ver con que no haya una empresa que se llene los bolsillos de dinero. Por lo tanto, estatización de la producción, de la distribución y de la comercialización. De toda la electricidad. De todos los servicios públicos. Bien, porque con los subsidios que reciben prácticamente son estatales. Así es. Bueno, muchas gracias, Priscila. Adelante con esta lucha, que se siga movilizando los barrios. Y bueno, vamos para dar de baja esa ordenanza, la maldita ordenanza de Calf. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Sábado 16 de diciembre, 22 horas en el Teatro de Deriva con entrada a la gorra, invitamos a ver la obra del compañero César Aracaki, Tintorero. En una Argentina de Milei que se prepara para el ajuste, no podemos permitir a los presos por luchar. Aten Capital en lucha.